Amigos de Retos Femeninos, soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer con un tema el día de hoy que bueno te va a ayudar, servir, interesar muchísimo. Apágate insomnio y para ello nos acompañan y tengo el gusto de presentar a Marcelo Soy. Marcelo es licenciado en Química y Tecnología Farmacéutica por la Universidad de Calgary, Italia. Además, es de farmacéutico, es dietista y tiene una maestría en psico Es investigador incansable, forma parte del equipo de terapeutas del Instituto Heavy Verdaguer y dedica el resto de su tiempo a seguir estudiando y a la divulgación. Es una persona experimentada, positiva, y cercana y lleva en su ADN la vocación de ayudar y de entender a las personas para acompañarlas en su proceso de cambio hacia una vida plena. Marcelo, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en ser mujeres días. Femeninos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como habréis visto, soy italiano, pero vivo en Barcelona y uh, soy farmacéutico, nutricionista y tengo un máster en psicoenfermología, que es la especialidad del centro médico donde trabajo, un centro que es muy conocido por su director, que es un gran divulgador científico, que es Chevi Verdaguer. Y uh, la psiconeurología es lo que me ha llevado a dejar mi mundo convencional de la farmacia y empezar a uh, estudiar. Eh, porque la, los medicamentos no siempre funcionaban porque, y he empezado a partir de un problema de migraña que arrastraba desde hace 30 años y solucionar este problema empecé a investigar y me, y me vine al mundo de la, de, la, de la salud integrativa de la medicina integrativa y la psiconeuroemología es eso es una visión holística integrativa de la salud donde... Eh, eh, valoramos la salud eh, intest intestinal sobre todo y cómo esa salud intestinal impacta sobre el equilibrio hormonal, inmunológico y del sistema nervioso. Y uh, con, eh, con esta filosofía vamos a entender por qué la, las personas tienen retos inmunológicos sin funcionar, tienen constantes problemas a nivel de, de aparatos digestivos, o desarreglos hormonales, o problemas de fertilidad, o incluso insomnio, como en el caso, bueno, de hoy. Sí, como lo acabas de publicar, que aquí tengo el libro, eh, ya lo leí, está interesantísimo, pero me gustaría, Marcelo, empezar, porque de hecho tú empiezas así introduciéndonos eh, introduciéndonos ¿por qué es tan importante el sueño por muchos años incluso te sentías hasta orgulloso no orgullosa de decir es que yo duermo muy poco y cada vez se han dado cuenta más la importancia que tiene que nuestro cuerpo pues se desconecte descanse y a veces no se la damos ¿eh? le damos más le damos la importancia no le damos la importancia de, que que no la importancia. de hecho eh, la razón de este libro, Apagate Insomnio, que ahora está publicado en México con la editorial. Mm. Y aquí lo tenemos y ahorita les vamos a platicar dónde lo pueden encontrar. <risa> <risa> Muy bien. Eh, eh, la, la razón de escribir este libro es porque me di cuenta que en, en, uh, en consulta la, la, los pacientes acudían por problemas digestivos, por problemas inmunológicos o hormonales, pero a la pregunta de cómo dormían, todo el mundo me, me contestaba que mal. Y me di cuenta que resolviendo el problema del sueño, muchas de las cosas, muchos de, los, de, las, de, los, de, los, de las patologías mejoraban muchísimo. Todo esto empezó porque di, hace cuatro años di una charla donde justamente poní el título de la charla era cómo solucionar el problema del dolor crónico a través del sueño y porque el sueño tiene un impacto, eh, un impacto muy grande en la salud. El sueño es un gran chequeo que cada noche ejecuta nuestro sistema inmunitario para re reparar tejidos, para luchar contra infecciones, para... Eh, para, para matar células alteradas, ¿no? que se puedan, que cuya función ya está alterada o eh, células envejecidas. Todo este, todo ese proceso se hace por la noche gracias al sistema inmunitario. Y si no se duerme a partir de, 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 un, de, un, de una falta de descanso crónica, se, nuestra salud se ve afectada. ¿En qué sentido? Muchos, metabólicos, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, pero problemas digestivos también, problemas relacionados también con la inmunidad y con el cáncer, problemas de fertilidad, eh, problemas a nivel del sistema nervioso. nervioso. Los, los chavales, sobre todo en, en este mundo de tan tecnológicos, son constantemente expuestos a las luces azules de las tablets, de los ordenadores y de los móviles, y en el fondo estamos generando un caldo de cultivo para futuros insomnes. Pues esa, esas personas insomnes, que ahora son jóvenes y que serán adultos, tendrán más predisposición para padecer eh, insomnio, depresión y, uh, y ansiedad. Junto, claro. bueno, junto al insomnio, toda una serie de patologías del sistema nervioso, porque en el fondo el insomnio tiene una importancia fundamental para, para mantener un buen equilibrio de nuestro, de nuestro cuerpo y una buena salud. Claro. Ahora, ¿cuáles serían las causas? Tú hablas de que según la edad hay que dormir, eso nos queda clarísimo los bebés. Como... Y bueno, apuntas, que eso es algo que me gustaría platicar contigo, todo el tema de la mujer, ¿no? Que es algo que ya cuando llegamos a determinada edad, pues entra toda la parte hormonal. Digo, no me voy a meter tan a fondo así, pero ¿qué tanto hay que ponerle cuidado nosotros como mujeres a eso? Y súmale además, pues el estrés, la ansiedad, todo lo que vivimos y nuestra. Pues nuestra propia... Lucía, sí, lo, lo, nuestra... lo has dicho muy bien porque las mujeres desafortunadamente son la mayoría de los pacientes que visitan este centro eh, y, y son, las son los pacientes que sufren más insomnio. Las mujeres sufren más insomnio respecto a los hombres porque uh, a las mujeres se le, se le junta también un problema de tipo hormonal, es decir, cada mes tienen unas, unos cambios a nivel hormonal que les ponen... A padecer más problemas a nivel sistema nervioso, como ansiedad, depresión o insomnio, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque dos hormonas femeninas fundamentales, como la, la progesterona y los estrógenos, tienen un impacto directo en los neurotransmisores. La progesterona funciona como una, una, una. es neuroprotectora y funciona activando un neurotransmisor inhibidor, que es el GABA, que gracias al GABA nosotros dormimos y el GABA es precisamente el neurotransmisor que nosotros activamos cuando el médico nos da una benzodiazepina para dormir. Entonces, con la progesterona, realmente, eh, buenos niveles de progesterona son una, como un diazepam natural. Y después los estrógenos también tienen un impacto directo sobre la serotonina, que es el neurotransmisor de la, de la tranquilidad, es la hormona de la felicidad. Y gracias a esta ayuda de estrogénicas, nosotros mantenemos buenos niveles de serotonina. Cuando tenemos la menopausia, pues tanto progesterona y estrógenos bajan. Y a partir de ese momento empezamos a tener problemas de insomnio. En la menopausia se hacen más, más acentuados, pero fluctuaciones de esas dos hormonas, incluso en la época fértil, pueden eh, causar a la mujer muchos problemas a nivel de descanso. Más allá del, del embarazo, más allá ¿no? del o del, del cuidado de los niños, que, que igualmente, aunque las cosas se están poniendo a la par con, con las parejas masculinas, siempre el cuidado de los niños también es eh, la mayoría, bueno, en, digamos, por horas y por tiempo, es un tema más femenino y, y eso también altera uh, altera el sueño de las mujeres. Y muchas mujeres sufren de insomnio a partir de la, del posparto, a partir de la... De, a, a partir de tener, de tener el niño. Pero ahí, Marcelo, perdón que te interrumpa, ¿qué opinas tú? Porque yo una gran cantidad de mujeres, amigas mías que conozco, pues ya están, ahora sí que acostumbradas a tomarse, bueno, las pastillas, las, las famosas pastillitas, ¿no? Que a veces no se las receta ni el doctor, sino que se pasan de boca en boca y que son muchas veces que yo sepa adictivas, te acostumbras a ellas. Exacto. ¿Qué tanto solucionas el insomnio? Yo a mí, ahorita es lo que quiero que nos platiques porque tú tienes una gran propuesta natural, ¿no? Pero, ¿qué opinas concretamente de estas pastillas para dormir? Entonces, yo sí, claro, ahora eh, trabajo en medicina integrativa Ajá. y intento... Uh basar toda mi terapia en nutrición o suplementación natural o hábitos de vida ¿no? o el cuidado de la microbiota a través de la alimentación misma. Pero es verdad que también tengo esta faceta de farmacéutico ¿no? y, y creo que las diazepinas las pastillas para dormir son necesarias cuando realmente, hay un estrés muy grande detrás, es decir, cuando el impacto del, de, del insomnio genera un estrés muy grande y una pérdida grande de la calidad de vida de la persona, entonces se, se, es, es conveniente empezar una terapia una terapia alopática de medicamentos, porque los cambios son más, son más lentos. Entonces, Ahí sí que hay que uh, actuar con más urgencia. Lo que sí que también la, la des, deshabituarse de tomar la pastilla es un pelín difícil y, y ahí sí que uh, es, es, siempre es aconsejable, en, en la medida que se pueda, ir dejando las pastillas y, sobre todo, una, que haya una una bajada progresiva de, de, de las pastillas para no generar ningún tipo de efecto rebote o de efecto de, 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 de abstinencia. Pero por lo que hablo de li en el libro Apagate Insomnio, yo baso la, la terapia del insomnio en cuatro pilares fundamentales, que son la alimentación y los hábitos de vida, el control del estrés, la salud digestiva y uh, también la suplementación. Que es parte importante porque también uh, se, puede estimular, uh, se pueden estimular neurotransmisores uh, como el GABA o la serotonina a través de, de, de suplementación y del cuidado de la microbiota. Entonces, estos son los cuatro pilares sobre el cual baso mi fórmula, mi protocolo para, para mejorar el nivel de insomnio. Pero realmente, antes de, de cualquier intervención, tenemos que. Lo importante es entender las causas de lo que nos ha llevado a padecer insomnio. Una de las principales causas es sin duda la mala gestión del estrés. El estrés, el día a día, el, el, la, el, la tensión que nos genera el trabajo, la conciliación familiar o el problemas con la pareja y con los hijos pueden ser unos grandes disruptores del sueño. Entonces ahí sí que, que tenemos que incluir también la psicoterapia por eso, también tengo la suerte de trabajar en un centro que es multidisciplinar, donde hay psicólogos, un psiquiatra, hay médicos. Y el abordaje del insomnio, al ser multicausal, tiene que ser también incluir muchos más, mucho más terapeutas que solamente un nutricionista como, como un farmacéutico como yo. Y, y entonces entender las causas es muy importante, la gestión del estrés, la exposición a las luces, eh, a las luces artificiales, eso también es un gran disruptor del estrés. Porque cada vez más nosotros nos levantamos cuando es oscuro, salimos, salimos de casa que todavía no ha amanecido, vamos a la oficina, salimos, volvimos a, volvemos a casa sin hacer ejercicio físico en todo el día y uh, a una hora que ya, uh, um, que ya no hay luz solar y prácticamente no nos hemos expuesto eh, al sol en ningún momento. Además, no hemos hecho actividad física. O sea, o sea lo. lo eh, Perdemos la, las cosas básicas, las cosas más naturales que realmente nos aportan mucha salud, por, por el tema del de, 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 de ritmo de vida que tenemos. Sí, tú de incluso de... le llamas que me gusta, le pones higiene del sueño. O sea, así como Exacto. tenemos higiene personal. Exacto, de, hablas de, de higiene del sueño. Pero muchos de estos, Marcelo, son antes de dormirnos, todo lo que podemos hacer. Me llamó mucho la atención lo de la luz del sol. Decías que tenemos que estar expuestos a, a, a la luz solar. Eso no Exacto. lo hacemos. Exacto. Hay... Nosotros funcionamos por ciclos circadianos. Hay unos ciclos que, que sabemos que reconocemos todos, que son las horas de luz y las horas de oscuridad. Y el, nuestro cerebro funciona según estos ciclos circadianos. Reconoce y la, las horas de luz y la hora de oscuridad y hay cambios hormonales que eh, se generan según las horas del día y que nos ayudan a mantener un buen descanso. De hecho, en el 2017... Fue premio Nobel, uno, fueron premio Nobel los tres médicos que justamente estudiaron las bases metabólicas y los cambios hormonales que uh, se, um, se generaban a, a, a partir de, de los cambios de, de lo, en los ciclos circadianos. Entonces, durante durante el día nosotros tenemos que hacer realizar actividad física, tenemos que exponernos al sol, evitar a partir de la tarde noche la exposición a luces artificiales. Bajar. Bueno, todo esto entra dentro de la higiene del sueño, que es un, prácticamente la rutin, unas rutinas fijas que tenemos que tener para que nuestro cerebro en cada momento del día reconozca exactamente qué hora es. Porque a partir de las 8 de la tarde el, uh, tiene que subir el neurotransmisor, que es la melatonina, que es la hormona del sueño. Y esta melatonina empieza a aumentar su nivel en sangre gracias a la oscuridad. Si nosotros a las 8 de la tarde estamos en la oficina con luz artificiales y con una luz blanca muy potente que llega a nuestros ojos y a través de la retina pasa al núcleo suprachiasmático, que es el centro de, digamos, de, de comunicación con el cerebro para la liberación de histamina, esta luz artificial bloquea. La, la producción de, 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 de melatonina. Y entonces, la, la falta de melatonina puede ser un gran disruptor del sueño. Por eso es tan importante también no solamente exponernos eh, a la luz del día, a la luz solar durante el día, sino respetar las horas de oscuridad, entonces evitar eh, luces artificiales durante la noche. Y esto, en el momento que se, se empieza a cumplir, digamos, al cerebro le damos las señales correctas para que realmente eh, mejore su su capacidad de descanso. Y los y alimentos comer. también hablas de tres horas, ¿verdad? Antes de dormirse la ingesta de alimentos esa a veces no la, o sea, cenamos y luego bueno aquí en México también eh, también en España no acostumbran cenar muy pesado sí, sí. E inmediatamente irte a la cama. Y sí, Lucía justamente tocas un tema bastante mm. importante que es la asignación circadianas de de la energía a través de, la, de los alimentos nosotros tendríamos que uh, levantarnos, esperar un poquito, unas horas para desayunar, desayunar una hora o dos, o dos horas después de, de, haber, de, de haber despertado, después comer entre la una y las, eh, las tres del mediodía y a la noche cenar muy temprano, mucho antes de las ocho de la tarde, porque a las ocho de la tarde el pico de melatonina... Uh, lo, eh, lo empezamos a tener gracias a que el, eh, la energía se, se traslada desde el cerebro y los músculos que necesitamos que funcionen durante el día al sistema inmunitario que tiene que hacer esa gran reparación nocturna. Esta, estos cambios de energía se hacen en un momento de ayuno, porque si yo en ese momento estoy comiendo... Parte de esa energía que destino al sistema inmunitario irá al sistema digestivo para hacer la digestión. Y entonces el trabajo del sistema inmunitario se retrasará mucho. Con lo cual es muy importante que cuando él empiece a las 8 de la tarde el pico de melatonina, yo empiece ya el ayuno. Empiece ya a eh, no, no esté comiendo. Porque de esa manera estaré seguro que Realmente todo el, el shift, todo la, el traslado de energía de cerebro al sistema inmunitario se, se realice y empiece mi chequeo nocturno y mi, 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 trabajo, mi trabajo automático de sanación. Sí, estás hablando de un ayuno de un poco más de 12 horas. Serían 12 horas, sí. Aconsejo a los insomnes. Aconsejo eh, cenar temprano. Pero esto también hay que matizarlo, Lucía, porque justamente hablé, te hablé del estrés y de, de, una, ¿no? de cómo la gestión del estrés eh, afecta al sueño y de que realmente también tenemos muy poca preparación para gestionar el estrés. Tenemos muy, muy poca formación a nivel de, de comprensión de las emociones, tanto nuestras como de, de, ¿no? de nuestra pareja. A veces estamos muy, muy verdes en esto. Y y bueno y el día a día nos cuesta y, y la pareja nos cuesta y el trabajo el trabajo también y a veces cuando estamos realmente agotados también matizo a veces en clínica que cenas a pesar de que consejo siempre cenar temprano ¿eh? pero cenas ricas de cremas reconfortantes de platos de cuchara en el fondo rebajan mucho un día de estrés entonces, aconsejos también comer caliente a la noche, comer algo reconfortante con algo de hidratos, que pueden ser una gran crema de calabaza, una crema de zanahoria, porque a una persona extremadamente estresada eso le aporta mucha calma. Y, y entonces en clínica matizó mucho, a pesar de que por asignaciones circadianas de la energía, creo que cenar temprano es una gran ayuda, eh, no tú, es una gran ayuda porque... Gracias al ayuno controlo la neuroinflamación, que es la inflamación a nivel del sistema nervioso central y del cerebro, que es la que provoca el insomnio. Y esta neuroinflamación puede ser por un problema digestivo, o por un problema de virus, o por un exceso de estrés. Entonces rebajo toda esa neuroinflamación que me provoca falta de concentración y memoria, eh, niebla mental, ansiedad, irritabilidad, apatía, tristeza e insomnio. Las consecuencias son tremendas, Marcelo. Si yo un día que no duermes bien, <laughs> al día siguiente. No por eso, por eso he escrito el libro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con una, gente, una persona que no duerme uh, su vida no puede una, persona que, una persona que no duerme a la larga se enferma, se enferma, sí. Lucía. Una sí. persona que no duerme baja uh, a nivel escolar o a nivel de trabajo baja el rendimiento lógicamente. Eh, además, los insomnes tienen a consumir más estimulantes. A consumir claro. sustancias eh, más ricas en azúcar, más procesados, porque constantemente buscan una energía rápida, porque se sienten constantemente agotados. Entonces, durante el día hay como una búsqueda de alimentos energéticos ricos en azúcares y en grasa saturada. Falta de. En, impacta en las mujeres, sobre todo, bueno, en los hombres también, sobre la fertilidad. Entonces, y, y en. Y las clínicas de fertilidad saben muy bien que la importancia de la melatonina, que es uno de los eh, que, como hemos dicho, es el, la hormona del sueño, pero en fertilidad es un suplemento eh, base para mejorar la calidad de los óvulos y para mejorar eh, la fertilidad en las mujeres. Después, en eh, el insomnio también acarrea más riesgo de trastornos mentales, como depresión, ansiedad. Y también más predisposición a padecer infecciones, hipertensión, cardiopatías, eh, problemas de, bueno, de obesidad, incluso el dolor crónico, lesiones, lesio, lesiones crónicas, pues pueden, a través del insomnio, eh, eh, impide la gran reparación de los tejidos y predispone, predispone a padecer in, y también dolor crónico. ¿Le recomendarías tú, Marcelo, si alguien nos está escuchando? Yo sé que estás lejos. La primera recomendación sería leer tu libro que ahorita vamos a hablar de dónde lo pueden encontrar. Pero si estamos aquí, o sea, si realmente o tenemos un familiar, alguien que tenga un insomnio, a veces lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, ¿qué, re ¿qué recomiendas tú? Inmediatamente ahorita acudir a un especialista porque inmediatamente lo que empezamos es a tomar, ¿no? Algunas pastillas, incluso que te recomiendan y ya. Pero no 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 visitamos a los especialistas, sobre todo en ese tema. Sí, uh, Lucía, yo no he, uh, digamos que he tenido la suerte de no ser un insomnio, uh -huh. y esto Y esto ha sido, por un lado, um, digamos, no he, no he sentido lo que es no dormir durante días y días, ¿no? He tenido mala noche, malas noches como todo el mundo, pero no he tenido un insomnio crónico de días y días. Pero he tenido una pareja... De, con un insomnio crónico de, durante muchísimos años. Y eso me ha permitido ser más objetivo a la hora de establecer como unas rutinas. Yo creo que eh, antes de automedicarse o probar remedios, lo importante, eh, lo importante es valorar la causa, pero después poner en marcha también toda una serie de, de, de rutinas, eh, como las que hemos citado brevemente algunas para, para reorden, reordenar nuestra vida y para alinearnos con, con los ciclos circadianos. Si, si consumo muchos estimulantes, si hago deporte por la noche, si voy muy cansado, si, si tengo la vitamina D baja, si no me expongo nunca al sol, pues son todos condicionantes que te predisponen. Puede haber, puede haber algo genético, lógicamente, porque a veces es, el insomnio te viene a consulta con una tradición de insomnio en la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero uh, con, uh, a veces he ido a seminarios con médicos y, y, y al cálculo de las horas de exposición a la luz, a veces hay pacientes que llegan con cero de exposición a la luz durante el día cero. Cero, no, no, no. Y claro, cero de exposición solar durante el día, claramente el cerebro no reconoce, no, no es capaz de saber qué día qué momento del día es. Incluso no solamente la luz es un gran, es un gran a, ayuda para, para, para el sueño, porque lo que pasa del día durante el día nos afecta, nos afecta también a lo que pasa por la noche y al sueño. Entonces tenemos que exponernos a la luz del sol, hacer ejercicio, eh, regular regular los horarios de comida y sobre todo una otra señal para que para dormir Lucía es el frío. Entonces, los cambios de temperatura son la señal que, eh, que nuestro cerebro está esperando para poder dormir. Y de hecho, eh, aconsejo muy a menudo hacer un baño, una ducha caliente antes de ir a la cama y tener el, 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 la habitación muy fría. De esta manera, eh, el cerebro reconoce el cambio de temperatura y eh, empieza, empieza a cerrar persianas y empieza a dormir. Nuestro cerebro es maravilla. Yo cada vez que escucho esto, Marcelo, digo, qué impresión. De veras que es una es lo más importante y regula ¿verdad? todo nuestro cuerpo. Marcelo, se nos ha ido volando el tiempo. Ahora yo quiero que nos platiques de tu libro. Sé que ahorita tú estás en Barcelona, pero que ya está aquí en México. ¿Dónde le pueden encontrar y qué mensaje te gustaría enviarles a, a todas las personas que formamos parte de Retos Femeninos? Ah, el libro se ha publicado lleva un año ya publicado en, uh, en España se ha publicado hace hace poquito en México con, lo podréis encontrar en todas las uh, plataformas de libros sí, 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 sí. exacto de libros on, uh, online uh, con el nombre de Apagatinsonio, autor Marcelo Soy prólogo de Chevy Verdaguer y uh, ediciones para México ediciones Paydos se puede encontrar en todas las librerías digitales y si, sin ningún problema. Y lo que quiero transmitir es que, en, en buenas manos, el insomnio no es una no es, resolver el insomnio no es una quimera. Es decir, que eh, se puede mejorar muchísimo eh, la calidad del descanso cuando se, pueden, se, se realizan los cambios correctos. A nivel de hábitos de vida de alimentación eh, se me, cuando se mejora la salud de, la salud intestinal y cuando también se se, se se sanan las emociones hay toda una serie de hay toda una serie de sobre todo en las mujeres no El, eh, la maternidad la pareja eh, puede haber puede haber mucha mochila que arrastramos que arrastremos no que podemos arrastrar mucha mochila de, de y el insomnio a padecer en cualquier etapa de la vida porque hay uh, situaciones de estrés que no se han resuelto, hay situaciones eh, eh, adversas, eh, hechos que nos han traumatizado durante la vida y que no, no, se han, no se han resuelto. Y todo eso en el fondo nos pasa factura. Entonces hay que reconocerlos porque también la ayuda puede ser la que doy yo a nivel de de consejos nutricionales, hábito de vida y de cuidado de microbiota, pero también tiene que contar con, con una ayuda psicológica. De hecho, el último capítulo del libro está escrito por un amigo que, que es psicólogo, que se llama Alejo Cabeza, que justamente habla de cómo eh, mejorar eh, la calidad del sueño luchando contra las creencias y los miedos que nos asalen a la hora de ir a dormir, porque la parte psicológica es extremadamente importante. ¿Cuántas horas, la pregunta, <laughs> Marcelo, tendríamos que dormir? Porque ahí luego hay mitos, ¿no? Y personas muy orgullosas, ¿duermo cinco horas? No, ¿cuántas horas debemos de tratar de dormir? Un adulto tendría que dormir unas siete horas y media porque eh, cada ciclo del sueño dura una hora y media, que son las cinco fases del sueño, desde sueño ligero a sueño profundo y sueño REM. Y cada hora y media se repite cinco veces. Entonces, sería siete horas y media lo que tendríamos que, que dormir. Pero es verdad también que mucho depende de cómo se encuentra la persona. Hay personas que, que, que durmiendo unas cinco horas se encuentran perfectamente y otras personas que necesitan no siete horas y media, sino necesitan nueve. Y ahí sí que es, un, es algo que cada uno se tiene que estudiar. En general, digo, si te levantas cansado por la, por la, a la mañana... Y notas que el sueño no ha sido reparador, algo falla. Hay y que y uh -huh. hay que corregirlo. Muchísimas gracias, Marcelo. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo trabajo, eh, vivo en Barcelona y trabajo en Barcelona. Trabajo en el Instituto Chevi Verdaguer de Barcelona, el Instituto de Psiconeuroinmunología, donde eh, atendemos pacientes de, de, con todo tipo de patologías y, y personas con problemas crónicos y donde. A través de, una, de un enfoque holístico intentamos eh, resolver los problemas crónicos a través del cuidado de la microbiota, a través de la mejora de la inmunidad, de la mejora del estado del de, 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 de equilibrio hormonal y a la mejora también del sistema nervioso con el cuidado de las emociones. Nos dejas una tarea muy concreta, Marcelo, y cada uno tenemos que revisar cómo está ¿eh? aquí nuestros hábitos de sueño. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos ustedes. Vamos a subir ¿sí? aquí la, la portada del libro para que ustedes lo puedan encontrar. Ya está, como decía Marcelo, disponible aquí en México. Muchísimas gracias, Marcelo, por Muchísimas estar Muchísimas gracias a vosotros por, por vuestro tiempo y encantado y, y la verdad que eh, en cualquier ocasión estoy disponible para hablar con vosotros. En muchas su gracias, no. esperamos verte aquí pronto por México. Ay, lo espero. Bueno, pues muchas gracias a todas, a cada una de ustedes por estar el día de hoy conmigo aquí en Ser Mujer en Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.